golecitos que tenemos hoy aquí en nuestro arquero biófico. Tenemos un récord de 8 penales atajados por José Aguado. 8 penales, eso es una cantidad. Vamos a ver si mi invitado de hoy, Ronnie Meneses, logra batir ese récord. Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás feliz de estar aquí? ¿Te gusta el fútbol? ¿Lo practicas todos los días? Entonces vamos a meterle un golcito primero a nuestros payasitos, que ellos siempre juran que son los mejores arqueros. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que pueden atajarlo? ¡Grandico! ¡Palman y supamos gol, Modi! ¡Métele el gol! ¡Oh! ¡Ay! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Que lograron meter muy bien, tapar ese gol. Y el nuestro está preparado. Empezamos con el equipo rojo. Muchísima suerte. 8 penales es nuestro récord hoy. ¡Grandico! ¡Palman y supamos! ¡Muy bien! ¡Primer penal tapado! ¡Muy bien! ¡Qué necio, maderita! ¡Grandico! ¡Palman y supamos! ¡Wow! ¡No lo metiste, nubecino! ¡Pero muy bien, Grandico! Ronnie le dice al payaso: ¡quítate de ahí! ¡Quítate, Grandico! ¡Palman y supamos! ¡Wow! Este lo tapó maderita, pero muy bien, Ronnie. ¿Cuántos lleva ya? ¡3! ¡Grandico! ¡Palman y supamos! Que habla de la amistad, una canción que habla de lo mucho que te queremos y de lo lindo que sentimos cuando estás con nosotros. Esta canción esperamos que a ti te guste y la bailes con nosotros porque es para bailar todos juntos, amigos. Thank you.
amigos es lo que quiero yo. Amigos para siempre, cantando mi canción. Amigos, amigos es lo que quiero yo. Amigos para siempre, cantando mi canción. Muchísima suerte a enfocar así en el centro de nuestros flotadores para que tengas muchísimo puntaje. Gran Tico Palman y zumbamos. Adentro, adentro y... ¡Ay! Se pasó 0 puntos. Gran Tico Palman y zumbamos, nubecino adentro. Gran Tico Palman y zumbamos. Afuera del flotador plástico, Palman y ¡Vamos! ¡Nuevamente! ¡No! ¡No! ¡Ustedes pueden! ¡Muy bien!
Fiorella Castillo, Marilú Espinosa y Brigitte, que nos bailarán un merengue, La Bailadora. El merengue de todo se olvida, no le importa la gente te vayan a hablar. Ella goza del ritmo con gran sabrosura, es la reina del baile que ambienta el lugar. Mira, 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 cómo se menea, cómo camina. Se menea tan fuerte que sus caderitas te quieren quebrar. Mira, aquí llegó la bailadora, se menea como una licuadora. Todos los muchachos hacen una fila para ti bailar. Noelia, no, a Claudia, a Claudia, vamos
Claudia. ¡Ay, Claudita! ¡No, no! ¿No fue atrapada por Claudia? Un minuto y medio tienen los nubecinos para atrapar a las Cinderella y a los Voltron. ¿A quién? ¿A quién? ¡A Cristian! ¡Uy, Cristian! ¡Cristian! ¡Sí! ¡Bien, Cristian! ¿Tienes que ponerlo? ¿No? No tienes. Bueno, vamos a ver si... ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Muy bien, al hueco! ¡Y adiós, Cristian! ¡Muy bien! Parece que Cristian siempre está atrapado por los nubecinos. ¡Y Valeria! ¡Chao, Valeria! ¡Atrápala, atrápala, nubecino! ¡Bien! ¡Chao, Valeria! ¡Chao, chao! Se puede caer, pero ya está atrapada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nubecino! ¡Aníbal otra vez! ¡Vamos, Aníbal, 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 Aníbal! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi lo atrapa! ¡Nubecino, corre, que tienes un minuto y medio para hacerlo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Solamente el amarillo con un gol, Modi, con Cristian! ¡Cristian, muy bien, amigo! Nos vamos a unos cortitos ópticos, le entregamos los premios al nubecino amarillo, sus zapatillas. ¡Les cuento que ya está a menudo aquí en nuestra nube! No se muevan, nos vamos a unos cortitos ópticos, pero ya regresamos con nuestros invitados. A nuestros invitados especiales. Dalina, ¿será que el público nos deja oír? ¡Uy! ¿Quién viene ahora? ¡Menudo con nosotros! Yo
estás? Hola, hola. Hola. ¡Qué locura! Ay, ustedes no se imaginan lo que es esta nube. Miren, ¿alguna vez se imaginaron tener tanta acogida? Bueno, queremos dar las gracias a todo el mundo que está aquí con nosotros, por aquí, por allá y toda la gente de aquí. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra nube. ¿Se siente feliz de estar aquí nuevamente? Muy feliz, muy feliz. ¿Sí? Estamos contentos de que estén aquí. Ahora sí queríamos saber un poquito más de ustedes. ¿Cómo se llevan como grupo, como amigos? Más que nada, porque ustedes pasan mucho tiempo juntos, ¿no? Como hermanos, yo diría. ¿Hermanos? Sí, como hermanos. ¿Se pelean de vez en cuando? De vez en cuando. No, lógico. En este momento, ¿cuál puede ser la canción hit de Menudo? ¿Perdón? ¿Cuál es la canción que más aceptación tiene de Menudo en este momento en el público? En este momento diría que Yo Quiero Bailar Reggae y pues Hombre Que Sabía y pues hay muchas. Todas, todas, porque todas son buenísimas. Uy, claro que sí. Díganme, ¿y ahora por dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están de gira? ¿Por dónde? Cuéntanos. Bueno, tuvimos una gira por Tacna, Arequipa, Cusco, fuimos a Machu Picchu. ¿Te gustó? Casi todo el Perú. Uy, qué rico, ¿te gustó? Y este domingo vamos a estar en el Divos, aquí en Lima. Bueno, ahí estamos todos entonces. Todos invitados. Ajá, gracias. Todo el mundo, todo el Perú. ¿Tienen tiempo para la familia, para los amigos? ¿Cómo es la relación con sus padres? Bueno, hay tiempo, pero no mucho, o sea, siempre estamos dedicados a nuestro trabajo y a... Profesionales, como siempre. ¿Qué consejo les podrían dar a toda esta juventud que lo sigue a todos ustedes? Bueno, pues que no usen las drogas, que se queden en la escuela, muchas cosas. Muchas cosas sanas, ¿no es cierto? ¿Ustedes son chicos sanos? Claro. ¿Sí? Claro que Dalina. Sí. Bueno, yo creo que todos quieren oírlos cantar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Nos dejamos de hablar? ¡Nos dejamos de hablar y vamos a escuchar a Menudo! Compañero, y no diga más burradas, continúe sin parada, yeah.
nuestra pasión. Ignora la vieja moral como un equipo ciego y absurdo, más allá del bien y bien y del mal y mal. Continuaba siempre solo sí, procurando entender la razón y saber si era tan sabio. No, no, no encontraba la solución. Arriba, 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 arriba.
si no quedó arriba, pero casi lo logran. Ahora nos vamos con el equipo rojo. ¿Cómo te ha parecido la fiesta hoy? Hoy muy bonito, hermoso todo. Hermoso, ¿verdad? Nuestros, ¿ustedes cómo la han pasado? Yo espero que muy bien. ¿Tu vecino, estás preparado? Sí. ¿Qué tal te ha parecido Nubeluz hoy? Bien. ¿Has pasado rico? Sí. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, ¿y tú cómo te llamas? Rápido. Alfredo. Alfredo, ¿y tú? Eduardo, ¿y tú cómo te llamas? William. William, ¿y tú? Luis. Martín. Martín. Carlos. Carlos. George. George, pero están muy serios, ¿están aburridos? No. ¿Les ha parecido rica la fiesta? Claro. Yo quiero una sonrisa en todas esas caritas, porque si no me voy a poner muy triste y la fiesta es para que estemos todos felices, lo vecino. Ahora sí, el torpedo está listo. ¿Ustedes creen que pueden sostenerse mucho más que el equipo amarillo? Sí. Solamente hizo un punto, así que mucha suerte para el equipo rojo, grande y con palma. ¡Y zumbamos! ¡Muy bien! ¡Arriba no! ¿Qué pasa? Un minuto para sostenerse arriba del torpedo. ¡Y vamos! ¡Al agua, nubecinos! Bueno, al agua no, al torpedo. Y sosténgase. ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Ah! ¡Al agua! ¿Por qué es tan difícil ese torpedo? ¡No entiendo! ¡Vamos, maderita! Ahora te voy a hacer que tú te subas al torpedo. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres, nubecinos! ¡No! ¡Pero no se tumben! La idea es sostenerse arriba del torpedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba tres! ¡Cuatro! ¡Cinco, nubecinos! ¡Y al agua! ¿Qué pasa, Golmo? ¿Por qué se voltea ese torpedo? ¡Ay, no! ¡Cabecita! ¡Vamos, que el tiempo transcurre y se está acabando el tiempo! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Y tiempo! ¡Excelente! ¡Cinco, nubecinos! ¡Y ahora, maderita, al torpedo! ¡Vamos, maderita, vamos, vamos! ¡Ganó el equipo rojo con 5 puntos! ¿Será que me subo? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¡Mejor sigo con la Dalina! Sí, mejor, Dalina, no es que te caigas de nuestro torpedo olímpico. Pero ahora sí me encuentro con la Cindra, que está súper emocionada, todavía le late el corazón fuertísimo porque estuvo acá a menudo y va a estar todavía a menudo, ¿no es cierto? Ay, qué lindo. Va a estar en su corazón porque ella está feliz. Mañana está con nosotros nuevamente a menudo, ¿sabes? Sí. ¿A ti qué te gusta más? Alexis. Ay, Alexis. ¿Saben qué? Ella, Elvira, los conoció, tuvo la oportunidad de conocerlos en Panamá cuando estuvimos por la Teletón allá y estuvimos con Menú y de verdad que son chicos súper sencillos, súper profesionales y que la verdad da un gusto conocerlos, ¿no? Sí, son lindos, son bonitos. Son lindos, le brillan los ojos, son lindos. ¿A qué otra cena le gusta a Menudo? ¡Qué pregunta! Ven, 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 para acá, ven. Ven, 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 corre, corre. ¿A ti, Pierina, por qué te gusta Menudo? Son lindos. ¿Qué más? Son lindos, son lindos. Suficiente. ¿Quién te gusta más? ¿Quién te gusta más? Todos. Alexis. También. ¿Copas? ¿A quién le gusta otro de los menudos? Otro de los menudos. Venga, venga para acá, a ver. Es que de verdad, bueno, a mí me gustan todos los menudos, de verdad. ¿Y a ti? Tatiana, Karina, ¿quién te gusta? Abel. Abel. ¿Por qué? ¿Porque tiene el mismo color de ojos que tú, no? No sé, pero es lo máximo. Lo máximo, todos son lo máximo. Bueno, ahora sí, a ti. No, Golmo, ¿y qué pasa? Bueno, ahora sí, estamos listos para jugar a nuestro trampolín glúfico. Y aquí tengo a las nubecinas en el aire y dar muchísimas vueltas. ¿Tú, nubecina, cómo te llamas? Susana. Susana, ¿y tú, nubecina, que estás ahí arriba, cómo te llamas? ¿Delia? ¿Estás lista para dar muchas vueltas? ¿Cómo? Sí, nubecina, hay un récord de 27 vueltas que vino una nubecina y lo batió, así que tú tienes que dar más de 27 vueltas para batir el récord, ¿sí? Mucha suerte y Grántico, Palman y Sub tienen un minuto, ¡vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡14! ¡15! ¡16! ¡17!
84. No, 84 no, 24. La nubecina no puedo batir el récord, pero es un buen puntaje. Ven, nubecina, quiero conversar un ratito contigo. ¿A ti te gusta a menudo? Sí. ¿Sí? Pero es muy chiquita todavía, de repente, ¿no? Sí. ¿No lista para dar muchas vueltas? ¿Sí? Entonces te deseo mucha suerte, nubecina. Te ayudo a subir, despacito, no te me caigas. Y ven tú, nubecina, conmigo. ¿Cómo te sentiste ahí arriba? Ven, 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 Nadia. ¿Cómo te sentiste ahí arriba dando vueltas? ¿Bien? ¿Te gusta el juego? Sí. ¿Te mareaste un poquito? Sí. No importa, pero la diversión es la diversión. Y tenemos que, bueno, seguir jugando aquí en nuestra nube a pesar de, la, de los mareos. Nubecina, ¿estás lista? ¡Suerte para ti, Grántico! ¡Palmer y Zoom! ¡Uy! ¡Bien! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Veinte! ¡No! ¡Nueve! Por eso ahora todos juntos, con todos estos nubecinos que están aquí, vamos a escuchar y a mirar. ¡Todos con las manos arriba! Que tú puedes descubrir, no están en la superficie, tienes que ir
¿saben por qué? Tuvimos unos invitados increíbles, menudo. Nuestra nube estuvo llena de un público maravilloso. Yo quiero que ustedes de verdad se den un aplauso porque han sido un público hermosísimo, maravilloso. Y yo les digo, ¿todo está bien? ¿Todo está bien? Claro que sí, muchísimos premios, batimos muchos récords, pero llegamos al final de la fiesta, lastimosamente, con un puntaje total de 90 puntos para el equipo amarillo y 110 puntos para el equipo rojo. Ahora vamos a pasar con todo el equipo rojo por Marcelino, que debe estar feliz porque la fiesta de hoy estuvo maravillosa, para ver cuál de los nubecinos se va a llevar nuestro premio final con la zapatilla, la cartuchera, la lonchera, el potipop. Tantas cosas maravillosas que tiene Nubelú. Nubecino, ¿estás preparado? Entonces empezamos a ver cómo está hoy Marcelino. No, Nubecino, ese no era el diente. Ese tampoco es el diente. Muy bien, Cinda, la vamos. ¡Ese sí, adentro, Nubecino! A ver, Marcelino. Si le prende la nariz, tampoco. Este sí, no, tampoco. ¿Quién va a ganar? La naricita se le prendió a Marcelino. También adentro. Y el ya, son los tres. Amarillo, azul y rojo. ¿Quién será el ganador? Tenemos que formar una palabra que es mágica. ¿Cómo es la palabra que hay que formar ahora? Nube, luz, con las pelotitas negras y de las golmoditas se escondieron bien adentro. Entonces, mucha suerte para los tres nubecinos. Premio final, gráfico, palma y zoom. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! A formar la palabrita. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a las